Hola y bienvenidos a este primer video tutorial de Illustrator. En esta ocasión aprenderemos las herramientas que podemos tener dentro de nuestra interfase de Illustrator. Lo primero que vamos a aprender es a crear un archivo nuevo. Para eso simplemente ingresamos al menú, presionamos Archivo y luego presionamos Nuevo. Luego de hacer esto, le colocamos un nombre a nuestro documento. Le colocamos una medida. Esto nos está indicando entonces para qué se va a utilizar nuestro archivo. Si es para impresión, si es para la web, si es para dispositivos móviles o si es para video o película. En este caso lo vamos a hacer para la web. El número de mesas de trabajo nos indica a nosotros cuántos lienzos o mesas de trabajo podemos tener nosotros dentro de nuestro espacio de trabajo en Illustrator. Para este ejemplo, solamente vamos a utilizar un solo lienzo de trabajo. Aquí encontramos entonces una medida de 960 píxeles de ancho por 560 píxeles de alto. Si queremos cambiar esta medida, pues simplemente la cambiamos. En este caso, pues la podemos cambiar por 800 píxeles de alto o por 900 píxeles de alto. O de ancho, perdón, por 560 píxeles de alto. Unidades de medida, pues siempre que trabajamos para la web es importante tener unidades de medida en píxeles. La orientación. Cuando hablamos de orientación, estamos hablando de la dirección que va a tener nuestra área de trabajo. En este caso, la orientación la acabamos de elegir como una orientación vertical, pero si queremos una orientación horizontal, pues simplemente presionamos aquí. El modo de color, esto es súper importante. Si estamos trabajando para la web, vamos a tener en este momento dos opciones. Una que es CMYK y RGB. Pero como dije antes, si estamos trabajando para la web, la opción RGB es la indicada. Hacemos clic en OK. Y ya se nos ha creado nuestro primer documento en Illustrator. Ahora, en la parte de arriba encontraremos prácticamente lo que es el menú de Illustrator. En la parte izquierda encontraremos la barra de herramientas de Illustrator. Y en la parte derecha también encontraremos una barra de paneles que nos ofrece Illustrator. Vamos a crear una figura básica con Illustrator. Vamos a crear un rectángulo o cuadrado. Presionamos acá. Y cuando presionamos acá se nos abre este abanico de opciones. En estas opciones nosotros podremos escoger la herramienta rectángulo, la herramienta rectángulo redondeado, la herramienta elipse, la herramienta polígono, la herramienta estrella o la herramienta destello. Como en este caso vamos a crear un rectángulo, pues simplemente escogemos la herramienta rectángulo y con un clic presionado, pues simplemente arrastramos y creamos nuestro rectángulo. Como podemos observar, al crear el rectángulo, la forma de rectángulo contiene una línea negra. Esa línea negra, en este caso llamada contorno, tiene ciertas propiedades que pueden variar dependiendo de lo que queramos mostrar. Por ejemplo, en la parte de arriba, cuando seleccionamos esta figura, nos damos cuenta de que aparece una opción llamada trazo. En este caso, el grosor de esa línea es de un píxel. Si empiezo a subir el grosor, observamos que esa línea que anteriormente tenía un grosor de un píxel, ahora tiene un grosor de 5 píxeles. De igual manera, encontramos que aquí este tipo de línea es una línea básica con la que se crea cualquier elemento en Illustrator. Si presionamos acá, vamos a encontrar diferentes opciones con las cuales crear esta línea. Por ejemplo, vamos a presionar en la línea de tipo carboncillo. Muy bien, como pudiste ver, esa línea ya pasó de ser una línea totalmente normal y básica a una línea con un efecto de carboncillo. Volvamos a la línea anterior. Muy bien,
Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera cambiarle el color a esa línea? Pues lo puedo hacer de diferentes formas. Aprovechando que estamos en esta opción, simplemente seleccionamos la línea, presionamos acá y aquí ya nos salen una serie de colores que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, rojo. Pero ¿qué pasa si queremos utilizar muchos más colores que los que me ofrece esta opción? Pues es muy fácil. Simplemente nos dirigimos a esta parte, presionamos esta opción, activamos el trazo y simplemente damos doble clic. Luego de dar doble clic, podemos escoger cuál es el tipo de color que nosotros queremos tener en nuestro trazado. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer con esta figura? Con esta figura podremos colocarle un color de fondo. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente seleccionamos esta opción y para seleccionarla, pues utilizamos la herramienta selección que tenemos acá y que estamos señalando. Muy bien, ahí ya tenemos esta herramienta seleccionada. Ahora, yo quiero colocarle un color de fondo amarillo a esta forma geométrica. ¿Cómo lo hago? Hago clic acá. Debo tener esta forma o este cuadro al frente o delante de esta línea y al tener esto delante, presiono dos veces clic. Muy bien. Aquí ya tenemos entonces los colores que podemos utilizar para rellenar este rectángulo. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos hacer con este elemento? Con este elemento también podremos trabajar el tema de la escala. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente redimensionando desde cualquiera de las esquinas donde estoy posicionando el mouse. Pero para que la redimensión sea totalmente homogénea, para que no sea una redimensión con lados desiguales, pues simplemente presiono la tecla Shift y con la tecla presionada, pues simplemente empiezo a bajar. Ahora, ¿qué tal si yo lo quiero hacer de una manera que podamos redimensionar hacia el centro? Presionamos Shift más Alt y simplemente redimensionamos. ¿Qué otras figuras básicas encontraremos en Illustrator? Vamos a mirar. Estrellas. Polígonos. Círculos. Y rectángulos redondeados. Ahora, si yo quisiera cambiar el color de cada una de estas figuras, pues simplemente selecciono la herramienta selección. Empiezo a seleccionar cada una de las figuras y a cambiar el color. Si queremos cambiar también cambiar el color del trazo, pues simplemente seleccionamos la figura o la forma, un clic acá y cambiamos el color de nuestro trazo. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Es importante que practiques estos primeros pasos con Illustrator y a medida que te vayas familiarizando podrás entender mucho más la interfaz de este excelente programa. Hasta la próxima.